Hey, aquí Mike de Cine PR. En este video vamos a estar hablando sobre el sneak peek de Never Hike Alone 2. Y para los que no sepan qué es Never Hike Alone, es una película hecha por fanáticos basada en la franquicia de Friday the 13th. El primer filme fue el mediometraje Never Hike Alone y el segundo, que es una precuela, fue el mediometraje Never Hike in the Snow. Esto lo hace la gente de Wombstone Film. El director y guionista es Vincent DiSanti, con quien he tenido la oportunidad de intercambiar emails, y por eso fue que logramos traer junto a la gente de Luzca estos cortometrajes celebrando los 30 años del estreno de Friday the 13th en el 2020. Estos cortometrajes en particular no tienen nada que envidiarle, honestamente, a los filmes de la franquicia, especialmente a los peores. Estas son de las mejores historias de Jason Voorhees que se han hecho. Hasta cierto punto son más canónicas que algunas de las películas dentro del canon de las películas oficiales, porque integran a los actores de las películas originales. Tom Matthews, quien interpretó a Tommy Jarvis en parte 6, regresó. El intro me encanta, se siente como de Black Phone, se siente setentoso porque vemos el río, y me encantan los títulos de Wombstone Film. Cómo se siente el primero, el segundo, tercero. La colorización está bien bella. Es mi colorización favorita de los tres filmes, ya que el primero, Never Hike Alone, pues es un poquito más fan footage. Y no es fan footage, es más como la película de James Franco, de la persona que se quedó 127 horas stuck con la piedra antes de amputarse el brazo. El segundo, siendo una precuela, nos da a Jason en la nieve, y este aparentemente va a ser esa conclusión de la historia de Tommy Jarvis. Y aquí vemos esta referencia a esas películas, vemos el hacha, y tenemos este fake jumpscare de alguien pasando por detrás del nene. El recorte del nene se parece mucho a Tommy Jarvis, y la música aquí parece un poco la de Goblin en Suspiria, which I love it. Y vemos el nene pescando, y ya DiSanti dijo que esto no es que sea su hijo ni nada por el estilo, es el niño interior que murió en The Final Chapter. Y el movimiento de la cámara, los colores, me freaking encanta cómo se ve esta tercera parte. Cada parte de la trilogía de Never Hike Alone tiene su propia personalidad. Eso sí, el kill count es bien bajito en esta franquicia, en esta trilogía, super bajito. En la primera básicamente no muere nadie hasta el final. Mueren dos personas. En la segunda, entiendo que, si mal no recuerdo, la volví a ver, mueren dos personas también. Y obviamente vamos a tener la referencia tanto a parte 6 como, ¿verdad?, a la original, que Jason saliendo. Específicamente esta versión es la de parte 6, en el sentido de que el Jason con la máscara lo vemos salir y se lleva a Tommy Jarvis. Sabemos que también hay referencia a parte 5, ya que en parte 5 donde vemos más la psicosis de Tommy Jarvis. Y esa transición está tan ridículamente en la madre, él tirándose, la cámara siguiendo y después levantándose. Aquí vemos que tiene agua y casi se siente a los Nightmare on Elm Street, which I love it. Y esto recuerda mucho a parte 5, en donde él tiene muchas visiones de Jason. La película empieza con una visión de Jason, pero esta vez lo está enfrentando. Él ya lo derrotó, y este face off está en la freaking madre. El diseño de Ghost Jason está espectacular. Y vemos ese close-up en los ojos, como The Good, the Bad and the Ugly. ¡Mua! Gracias a estas campañas hechas, que filmes como Terrifier y Terrifier 2 se han podido hacer, ya que fanmade como esto han mantenido el legado de la franquicia de Friday the 13th vivos. Si no conocían este proyecto, ahora lo conocen. Me alegra de poner mi granito de arena. Eso es lo que yo quiero hacer, poner mi granito de arena. Pero nada, espero que les haya gustado este video. Por favor, si es así, suscríbete a nuestro canal de YouTube si quieres apoyar a Never Hike Alone 2. Lo puedes hacer, el link se lo voy a dejar en la sección de comentarios. Voy a dejar de rambling. Este fue Mike de Cine PR y será hasta la próxima.